Por si acaso. Ey. Pues lo que te estaba diciendo. Que de todos modos no necesito nada de eso. O sea, el staff del Discord está para que la gente no falte el respeto a nadie. O sea, yo no quiero que alguien esté haciendo spam sobre mí en un lugar que he creado para crear buen rollo. En el Discord se avisan de los directos automáticamente, pues, porque, coño, pues, si alguien se quiere pasar, ahí estoy. Es un sitio para conocer gente, jugar a juegos, y reírse. Para hacer spam ya tengo el resto de redes sociales. Si te apetece, te vas a encontrar exactamente lo mismo que aquí. O sea, el canal de YouTube solo está hecho para estar. Pero no tiene nada de edición, no tiene nada ni malo ni bueno. Simplemente para dejar las cosas ahí guardaditas. Y que llegue, si llega un momento en el que todo se va a la mierda, pues tener un sitio para descargar todo y decir, mira, esto es lo que he dejado aquí. Ya está. Sí. O sea, también el canal de YouTube es experimentar. O sea, es experimentar con series, es experimentar con todo. En general. O sea, todo empieza a tener visitas porque he empezado a entender cómo funciona. Buenas. ¿Qué haces? Pues estoy farmeando un rato haciendo el acto de la recolección. ¿Cuándo vas a hacer más directos? Pues los hago todos los días a las 3 de la tarde, hora peninsular española. ¿Cuándo termino los directos? Sí. ¿De qué va el servidor? Estamos en un apocalipsis zombie. Todo se ha ido a la putísima mierda. Y hay, según qué facciones, algunas más buenas que otras, algunos tienen más secretos que otros.
Y eso es a lo que. Y nosotros nos dedicamos actualmente a la recolección, a la venta, a echar un cable a los nuevos y a enterarnos de lo que nos pasó porque, o sea, este personaje ha recibido un PKT, ¿vale? Hace unos meses. Hace un mes volví. Ahora mismo, ahora 23, siendo las 3 de la tarde. A las 6 suelen haber unas 70. 70, 80. Y por la noche suele haber unas 100. No. Oh, bueno, sí, creo que sí. Es extraño. Pusieron un examen, pusieron como una waitlist facilita de para pa saber si vas a ser un cafre o no. Yo es que cuando entré no tenía. O sea, no sé si ahora, ¿sabes? Si la suspendes, es porque no sirves para rolear. Porque son. Yo, por lo que he podido ver, es algo súper sencillo. Como, ¿qué es el Fear Play? ¿Qué significa MG? ¿Qué es IC? ¿Qué es OC? O sea, literalmente, el que suspenda a muerte este tipo de examen es porque no sabe rolear directamente. En plan, que nunca ha hecho nada por el estilo. A lo mejor le interesa los zombies, pero no le interesa el rol. Es a lo que me refiero. A ver, es que mi historia es curiosa. Yo empecé a rolear porque a mí me gusta actuar, ¿vale? O sea, yo desde muy pequeño siempre me ha gustado. Vale, yo te espero. Yoquito, te espero, aunque no me escuches. Claro, aquí hay que echar. Aquí hay que echar la shoe. Para quitarse los anuncios. Bromi, es bromi. Oli. Vale, pues lo que te estaba diciendo. Y que mi historia con el roleplay es curiosa, porque yo empecé a rolear porque a mí me gusta actuar. O sea, el meterme en el papel de cualquier cosa. Estar roleando de ruso. Buenas. Buen día. Buenas. ¿Qué tal? Vamos, ¿dónde andas? A ver si lo adivinas. En el atasco grande de esta ciudad. Exactamente. Bueno, ¿cuál? ¿Grande cuál? Hay dos. El que te encontramos el otro día. Pues no, no estoy en ese porque es muy temprano, así que estoy en el de la zona rica. Zona rica está por arriba. sí, tú sabes. A ver cómo te explico. Creo que se llama Glenn algo, te digo si quieres. Se llama Richmond Glens. Está justo al lado de lo de Humane. O sea. En plan, si te sitúas en Humane y vas un poquito a la derecha, es la carretera. Vale.
la que hay un atasco con luces. Esa es, esa es. Claro, pues eso es el atasco de la zona rica. ¿Por qué? Porque es la zona rica. Creo que empiezas con un bate. Creo. No, con un cuchillo empiezas. Míralo. El puerco. ¿De qué hablas? O sea... ¡Sigilo! Va a mandar un sigilo, ¿no? Sabía. Pues esta es mi zona de estar aquí una horita todos los días para tocar los cojones, porque hasta por la noche no hay nada aquí. Ah, bueno. ¿Has venido en el camión o qué? Claro, claro. Oh, estás tú que vengo aquí con una moto o algo sin maletero. Y ahí está el camión. Camuflado, como tiene que ser. Hay tanto miedo. Eso sí, ¿te puedes creer que no me paro de encontrar ahora martillos? ¿Jodas? Sí, sí, llevo como tres. Eso es una JJ, eso es una JJ, luego. Me los estoy guardando, ¿sabes por qué? Porque los está gastando a full, ¿sabes? Y es en plan, sé listo, guárdatelos ahora, que luego los vas a necesitar. Robert, es curioso la historia que tiene. Así que hola, hola. Buenas. A ver, ¿os apetece hacer unas hordas para así conseguir un par de cosas? Pues como veas, yo estoy en el atasco de Richmond. Con este hombre que... Necesitamos hogueras. Con este hombre que está básicamente atrayendo zetas. No sé de qué hablas. Yo diría que vengáis para acá y saquemos varios coches para... Bueno, varios coches. O sea, con la autocaravana y me parece que alguna otra cosa más, yo creo que bastaría. Para guardar. Todavía me aterriza todo en la boca. No, este hombre que me está sobrevolando como si fuese la DGT o algo. Uf, se le ha quedado el color a la Bati, menos mal. Para que te hagas una idea, da igual en qué ciudad esté, yo tengo que tener una Bati. Bueno, yo tengo que tener o una Yamaha o algo parecido a una Yamaha. Es que si no, yo te lo digo en serio, si no tengo la Bati no soy yo. Vale, pues escúchame, entonces hacemos eso, ¿me muevo para allá? Sí. Pues voy. Creo que con dos coches o... Sí, con dos coches vamos bien, vamos metiendo ahí... ¿Estás...? ¿Tienes un camión, no? Sí, sí, de hecho voy en mi camión ahora mismo. Pues podríamos llevar el camión. Lo único que nos falta es hogueras, no sé cómo conseguirlas. A muy malas... este hombre que va en Eli puede ver si encuentra algún cocinero por ahí. Un poco complicado, porque a ver, si tuviese una cámara que me dijese qué son, ¿sabes? Pero... ¿Te imaginas? Me refiero, sí, coño, que vaya rápido al puto refugio, coño. Ahí voy. Ah, espérate, que me acabo de dar cuenta de que este sitio tiene almacén y maletero. Ole. Pues como la del canario, entonces. El canario tiene uno interior, que será el almacén, y uno trasero, que es el maletero. Más la guantera, recuerda. Claro. Ahora voy. ¿A dónde vengo?
Por el camino. No me entretengo. Por el camino. No me entretengo. Si es que... Aún no me queda claro para qué existe, para qué sirven los hilos. No lo sé. Pues concretamente, para los médicos y para mí. O sea, bueno, entonces me sirve. Bueno, para personas normales también, pero para hacer las cañas, ¿no? Sí, bueno, pero. Pero escúchame, para eso ya me encargo yo, no te preocupes, que solo de lo que llevo aquí tengo 4. Y no te creas que llevo mucho, ¿eh? Que no llevo ni 20 minutos. Puta madre, se me ha quedado pillado el menú. Intentar abrir el puto maletero. Bienvenida a mi mundo. Que básicamente porque la ciudad va lenta de cojones hoy, no sé por qué. Muchas veces porque intentan atacarla. Ya, no, por desgracia lo sé y, telita. Y tanto que tela telita. Y ya de hacerme las misiones. Yo las hago más tarde, así aprovecho y... Es que a esta hora es la hostia recolectar, porque como no hay nadie... Ya vuelvo, dame un segundo que okay. Me lavo la mente. ¿Tú también en tus ojos es una aurora boreal por la zona del refugio? Sí. Vale, qué guapo, coño. ¡Eh, a que sí! Que lavo la mente y caigo. Se ve como una visión muy natural, la verdad. Sí, tan natural, tan natural. Pues cuando veas de día directamente al sol, vas a flipar. Eso sí, ponte gafas de sol, Imagino. Hoy mi plan es llegar al tomo 10 o 11. ¿Todavía no estás en el 10? Voy a entrar ya. Joder, yo pensaba que tenías más. Que va, sí. ¿Sabes lo que me pasó ayer? O sea, podría haber entrado perfectamente ayer. ¿Pero qué pasó? Que dije, nah, haré las misiones rápido y me voy a recolectar. Tardé 2 horas en completarlas. 2 putas horas. Claro, pues cuando me fui a recolectar a Zona Rica estaba vacía. Fui a Davis, estaba vacío. Fui a Fundición, estaba vacío. El Luigi, te quitó todo. Pues me lo creo. Claro, y por eso hoy soy más rápido que Luigi. Va a haber pelea entre Luigi y tú a ver quién recolecta antes las cosas. Me lo creo. Yo ya te digo, o sea, solamente con lo que tengo en taquillas, me cago en Dios. Acabo de encontrar al zombie más educado, o sea, estaba recolectando un coche y se ha quedado esperando mirándome en plan, yo te espero, no te preocupes. Después ya luego te paro hasta la madre, ¿vale? Claro, en plan, bueno, gracias. Encima me ha dado un... Qué bonita visión natural más buena por ellos. Que sí, que ya te lo he dicho, es que... Y una pena que las noches no puedan ser más naturales, que si no... Ahora soy químico.
Ahora soy químico. Porque para el nuevo trabajo dije, voy a tal. Era 30 y pico ya, tío. Oli. Pero como yo sube nivel súper rápido, realmente no me preocupa mucho. Ruso, si por un caso te regalo así 100 de coin, pues las aceptarías, ¿no? Hombre, pues yo es que a los regalos no sé decirle que no. No sé qué haría con ello, pero algo haría. Yo sí lo aceptaría. Siempre en de shush, ¿sabes? De planas. De repente, hombre, de repente el banco hace. Y yo, coño, ¿qué ha pasado? No hay ningún puto animal, que tengo que desollar animales. Yo también diría que estoy. Pero, ¿queréis venir a refugio? Tipo. Ah. Yo ya había ido, pero he vuelto para hacer una cosa aquí. Me da igual. Telas. ¿Puedes venir? Piño un animal. Vale. JJ, perdón, me equivoco. Kira, escúchame. ¿Refugio o casa? Refugio. Vale, voy para allá. Más que nada porque estoy ahí con mi autocaravana. ¿Es casa o casa? Casa. ¿Te imaginas? Sí, no sé. A ver, casas ahora, no, 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 vamos a hacer una cosa. Está casa, que es la comunidad. Y casa. Y está hogar, que es con nuestro hogar. Privado, ya está. A mí no, que... Escúchame, a mí no, que lo llamo domo a uno y ya está, va por culo. Sí, o casa comunal, yo qué sé. Pero lo del comunal no podemos decir. No, ya también. Escúchame, dome es casa en ruso, ya está. Dome, pero ¿para cuál casa? Para el que más te apetezca. La privada. Sí. No, no, para la privada. Hala, pues toma por culo. Venga, volved, por Dios. Estoy yendo. Estoy impaciente. Ya, se nota. Bengalas ya tengo. Pero era. Eso de bengalas, tenía bengalas es este hombre. Eso te iba a decir yo. El que diga que no tenga bengalas lo mato, eh. Con lo que nos costó. ¿Y dónde se pueden ver los elis? La tienda, sí. ¿Hasta dónde hay que ir? Pues hasta tomar por culo. El mapa, tú ves en el mapa que hay como un avión dibujado y tal. Pues ahí. Y yo quería, bueno, sí, ¿para qué voy a mirar aviones si yo no sé conducir aviones? Eso te iba a decir, pero no quería que me matases. Yo, no os voy a engañar. Yo, personalmente. Ayer dije, no sé, simplemente porque me da pereza pilotar, en plan, a mí me vais a meter ahora el marrón. Que no tengo ni idea de dónde queréis ir. Creo que fue el JJ que me dijo, ¿tú sabes pilotar? Y yo, nah. Yo estoy muy feliz viendo las pistas. Luego vi cómo pilotaba y dije, Capaz que le digo la verdad ahora. Sí, ya. Yo más que 100 adicuns prefiero otra cosa. Creo que este nos está ignorando. ¿Eh? Depende, ¿quién es este? Ah, no, no, está aquí, pero está llevando a alguien y está negociando. A ver si me dan pidón, pago para llevar las hierbas, tío. Me llevo en Eli en este momento, tío. ¿Hay algún Eli que tenga capacidad? En plan, tenga maletero. Te acercas un poco por la cola, le dejas ahí abrir maletero y tiene maletero. Pero que tiene de verdad, en plan. Es que lo pregunté ayer y nadie me contestó. Sí, creo que sí. Vale. Coño, pues entonces voy a ir en el día a todos los sitios, que le follen al camión, ¿sabes? No,
Nada, nada, ven camión ahora por el momento. Ya, coño, ahora sí, pero para que me entiendas. Sí, sí, sí. ¿Te falta? Estoy... Me faltará un 25. Estoy al lado ya. Madre. A ver, entiéndelo. Vengo desde la zona rica, vengo de la ciudad. Luego vacíate los bolsillos. Y con una tartana. Respeta nuestras tartanas. Eso. Aunque la mía está más oxidada y más vieja. La mía es perfecta. Yo es que si la limpio es como que pierde caché, ¿sabes? Pero pierde el toque de pobreza, ¿no? Claro, es como que si la limpio dan más ganas de robar. Y justamente lo que quiero evitar. Porque tú ves esto y lo último que piensas es, voy a robar. Vale, entonces, ¿mi camión lo guardo o qué hago con esto? Pues a ver, yo creo que con el coche de Alex y el mío bastaría para poder llevar todo. Vale. Si nos hace falta un coche más, pues vamos a Mane y lo llevamos, lo sacamos ahí. Sí. Mírale ahí con la tartana. Está oxidado de cojones, ¿eh? Que no, que es multicolor, es la mitad verde, la mitad marrón. No lo entendería, eso es la moda. Tengo que jugar, chavales. Vamos. Tres de chatarra, hijos de puta. ¿Cómo? ¿Me veis tres de chatarra? ¿Cuántas? Quería abrir un mapa, ¿no? El del mapa. Yo. Vale, pues venga. Lo doy. Dejad las cosas que tal, que no necesitéis, que no son de primera necesidad y vamos. ¿Cuánto cuesta? Lo suelen vender que por 3 de chatarra. No llevo ni comida. Si me lo das, lleva comida. Sí, tenemos que... Necesidad, pues la roba vosotros. Vale, ya está. ¿Cuál es tu número 107. Favorito? 107. ¡Ruso! ¡Ey! Muchas gracias. Dime, ¿en taquillas dejando las cosas? Gracias. Tranqui. ¿Vas, amigo? ¿Vas tú? ¿Qué? Pues voy yendo yo. Muchas gracias, amigo. Nada. ¿Usted tiene vehículo para...? Podemos ir a un atasco con mis primos. Ah, no la tengo. Siempre, ¿no? Sí tienes, sí tienes. No, la tengo, la tengo. No, ¿A alguien le interesa jarabe para tos? Jarabe para tos, antibiótico para el estómago. Relolita, vale, ahora sí. Ay, voy a ponerme música ahora que lo pienso. Un segundo. Ok. Estáis. ¿Qué tal? Al Drago. Ah. Es abuela. Buena camioneta. Está guapa. Abuela, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Te cuesta. 10 litros de sangre. Amigo, ¿va algún atasco o algo? Voy a pasar por... ¿Se nos puede dejar cerca de un atasco aquí? Al que esté más cerca. Sí, claro, lo dejo aquí al lado. Vale, gracias. Ahora voy. Llevo, amigo. A mí, dale. Sí. Muchas gracias. Bueno, hombre. Muchas gracias. Muchas gracias, compa. Os espero. Copy.